Ay, ay, princesa, se me ven las canas. ¿Cómo arrancó este video? ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo andan? Yo estoy muy cansado porque acabo de venir del gimnasio y me corté el cabello. Yo sé que a nadie le interesa, pero no era lo que yo esperaba. Me siento feo. Hoy vamos a hablar sobre las red flags. Y me preguntarás, Magma, tengo 2 años, ¿qué es una red flag? Y yo te diré, ¿pero qué haces viendo mi video si tienes 2 años? Aquí decimos groserías como, por ejemplo, Donoto. Me quiero morir. Una red flag básicamente es esta clase de listas que se han hecho muy populares, donde las personas, por lo general, que aplican para citas, llegan a hacer una lista de cosas malas de una persona cuando sales con ella. Esta cosa yo personalmente lo llamo sentido común, porque obviamente no vas a salir con, yo qué sé, un manipulador emocional. Pero recuerden que las personas tenemos diferentes problemas y todos somos un mundo aparte, así que hay que ser comprensivos y... ¡No mames! ¡Lo manipularon emocionalmente! Sí, fui. Me río para no llorar. Y el día de hoy voy a estar hablando de unas red flags que le pregunté a varios de mis amigos. Además de eso, red flags que me encontré en internet, en Twitter. Síganme en Twitter. De ahí se cuidas para estos videos. Soy gay. Y algunas de ellas, honestamente, no me las esperaba. Igualmente, si llegas a tener una red flag, amigo, ¿te das cuenta de lo raro que es que yo grabe estos videos? Tipo, tú me ves como topeándome de un lado para otro, pero literalmente solo doy un paso. Mi cuarto... No tiene nada de profundidad. Así grababa los videos, Germán. Por cierto, si tú llegas a tener alguna red flag que se me haya pasado o que tú consideres que sea estúpida o que tengas tú, déjame en los comentarios, amigo. Yo, por ejemplo, siento que mi mayor red flag sería... Creo que son mis gustos, amigo. Creo que el hecho de que me gusten los robots y las tostadoras. Amigo, yo no sé por qué sigo con este meme de mierda. Lo peor de todo es que seguramente si llego a tener una cita y llega a ver estos videos, la voy a espantar. Si llego a tener novia, no le muestran este canal. Y hay algunas red flags que genuinamente son peores que otras. Como por ejemplo, que se parezca a este peluchito que se hizo popular en Twitter. Yo no sé por qué pongo esto. Esto es subjetivo, pero está gracioso. Y hay otras que son aún peores. Como por ejemplo, que no lama la tapita del yogur. Amigo, eso solamente lo hacen los psicópatas. ¿Quién tira la tapita del yogur sin lamerla? Recuerden, antes de tirársela, es bueno lamerla. No, amigo, qué chiste de mierda, bro. Debo de grabar estos videos temprano, porque si no, te juro que no me queda pila o sangre para el cerebro. Y luego están red flags que son mucho peores. Como por ejemplo, te ves o eres muy madura como para tener tu edad. ¿Qué carajo significa eso? Obviamente muchas de estas son subjetivas, pero... Si te llegas a juntar con alguien que suele decir estas cosas, tal vez tenga un problema. ¿Por qué estoy en la orillita si tengo todo este encuadre? No, amigo. Este me lo dijo una amiga llamada Nancy Sauria. Un saludo, Nancy. Me dijo que te diga qué le gusta que le cocinen en la primera cita. Y yo no voy a decir si esto es machista o no. Cada quien piensa lo que quiera, pero... ¡Holy shit! O hay otra que pasa muy comúnmente. Seguramente también te ha pasado en Discord si es que hablas por allá. Y es que te interrumpan cuando tú estás hablando. Suscríbete de Magma hoy. Bueno, esa interrupción estuvo buena. Que por cierto, la otra vez les mostré este muñequito de mierda. Todavía no le pongo nombre. ¿Qué nombre debería de ponerle? Habla y dice esto. Suscríbete de Magma hoy. Yo lo llamo Egg, pero siento que es un nombre demasiado boludo para este cosito. Que trate mal a su mamá. No, amigo, todo mal. ¿Sabes qué es lo peor? Que luego en una lista de red flags que me encontré por Twitter, alguien puso que no tenga mamá. ¡Qué hijos de puta! Te quiero mucho, mami. Red flag, que se disculpe mucho. Amigo, esto a mí me pasa una banda. Porque por lo general es lo que tienen las personas inseguras, que sienten que hicieron algo malo, cuando en realidad simplemente están actuando normal. Y lo peor es que te pase esto. Hola, perdón, ¿me prestas un lápiz? Ah, sí, chill, aquí tienes. Sí, perdón, muchas gracias. Perdón, le tuve que sacar punta, así que ahora pinta mejor. Ah, gracias, no te preocupes, mejor así. Perdón por tardar demasiado en dártelo. Sí, está bien, no te preocupes. Perdón. No te preocupes, deja de pedir tanto perdón. Otra muy común que me llegó a pasar también en la escuela es que las personas tratan de solucionar las cosas aplicando la ley del hielo. Y es que una vez yo me peleé con un compañero. Peleé porque ni siquiera me acuerdo de qué discutimos. Y yo cuando quería hablar con él, simplemente hacía esto. Oye, ¿podemos hablar de lo que pasó? El techo está hecho de techo. Hijo de tu puta madre. Obviamente ya hay cosas que están mucho peor, como toxicidad y manipulación, pero eso... Eso de nuevo creo que es sentido común. También que sus fuentes estén basadas en TikTok, que ignore tus gustos cuando te pregunta qué es lo que te gusta o que tenga esposa. Y ahora están las listas de red flags que me encontré en internet y son oro puro, amigo. Vamos a leerlas. Que no le haga pat pat a un perrito cuando lo ve en la calle. Este es subjetivo, amigo. Depende de tus defensas. Yo, por ejemplo, me enfermo si la temperatura de mi cuarto sube un grado. O sea, que siempre estoy enfermo. Pero banco, amigo. Arriba los perritos. ¿Ustedes son más de perros o de gatos, amigo? Pregunta seria. Abro debate. Que tenga muchas amigas o que no tenga ninguna. ¿Sabes lo difícil que es para los pibes poder tener amigos siquiera? Pero entiendo, tú no quieres una pareja tal vez que sea súper intenso porque nunca ha tenido una amiga. Así que, ¿ok? Que le guste el shitpost. Soldado caído. Repito, soldado caído. Que le guste el anime. Peor si es Naruto. Y peor si es el personaje de Sasuke. ¡Chingada madre! Y yo que todo este tiempo estuve basando mi personalidad en ser frío y solitario y de hielo. Frío y de hielo es lo mismo.
No tengo cerebro. No, aquí no está escrito, pero encontré una que decía que le gusta vestir de negro. Literalmente en todos mis videos llevo negro. Que sea Géminis, Tauro, Piscis, Sagitario. Acá no voy a comentar nada, amigo. Yo nací Tauro. De casualidad nunca me han puesto los cuernos. No, no es cierto, sí me los han puesto. Ah, qué pendejo. Que no tenga hermanas. ¿Pero esto de quién depende? No voy a decirle a mi mamá: mamá, es tu culpa que no tenga novia. ¿Por qué no me diste una hermana? ¿Qué esperas, amigo? ¿Qué? Que no le gusta Taylor Swift. Ok, ahora si no tiene exactamente sus mismos gustos, funado. Wow. Que sea Lolero. Lolero o Valorant, supongo. Paso, amigos. Si mis amigos que juegan LOL escuchan esto, me van a quemar. Que le gusten los Funkos. ¿Qué es un Funko? Funkos. Qué copado. Que toque violín o piano. Chingada madre. A esta canción la llamo Nunca voy a tener novia. Hola, gamer. Jugamos League of Legends. Que use Discord. No, ¿por dónde quieres que hable? ¿Por Skype? ¿Por Messenger? No, es que esto lo hizo una abuela. Que le guste el número 3 o el 5. Que escriba red flags. O sea, que... pero te estás incluyendo a ti mismo, hijo de puta. Y la peor red flag, que sea hombre. Estamos jodidos. Y dentro de todo esto, simplemente es humor, porque cada quien tiene red flags subjetivamente. De nuevo, esto yo lo llamo sentido común. Pero si hay una red flag que destaco muchísimo, es que sea youtuber, amigo. Solamente va a estar pensando en Minecraft, en videos, en estadísticas, en cuánto subtiene y en videos. ¿Ya dije videos? Amigo, yo creo que subo como 20 videos al mes entre todos los canales que tengo. Que si no los conoces, son los que están apareciendo por acá. Acá subo Minecraft. Ya lo voy a retomar, lo prometo. Acá subo videos sacados de directos, muy copados. Síganme en Twitch también, hago streams. Y en este canal es en donde me van a funar.